Ciutadans ha celebrat l'inici del curs polític en un acte que ha comptat amb quasi 700 persones. El secretari d'Organització de Ciutadans, Fran Hervías, va ser l'encarregat de presidir el comitè autonòmic del partit en la Comunitat Valenciana, concretament en Alzira. Segons ha defensat Hervías, Ciutadans té un gran projecte. Bueno, pues en Ciudadanos no vamos a demostrar, ¿no?, esa fuerza que está teniendo el partido en la Comunidad Valenciana, ¿no? 700 personas que nos reunimos hoy en este evento de inicio de curso político del partido, un curso político, un año, pues que se va a traducir, ¿no? El año 2019, año electoral, se va a traducir en tener las instituciones de color naranja. Tenemos equipo, tenemos fuerza, tenemos proyecto y lo estamos demostrando, ¿no? Las instituciones se está visualizando como Ciudadanos está cogiendo empuje, como Ciudadanos está aportando soluciones a los problemas reales de los valencianos. Y un dato, ¿no?, también que creo que es importante, ¿no?, aportar datos objetivables. Ciudadanos tiene más de 15.000 inscritos a día de hoy en la Comunidad Valenciana, más de 200 estructuras consolidadas en toda la comunidad, y hasta la propia encuesta del presidente interino Pedro Sánchez pues dice que Ciudadanos arrasaría en la Comunidad Valenciana. Por tanto, pues hay proyecto, hay equipo, insisto, y vamos lógicamente a salir a ganar. A més, ha destacat que l'objectiu del partit és governar. Hacemos un curso político en mayo, que será cuando tocará pues hablar de elecciones y tocará hablar de candidaturas. En Ciudadanos tenemos liderazgo, tenemos equipos cohesionados, tenemos un proyecto ilusionador, innovador, un proyecto progresista, un proyecto que quiera aportar las soluciones a los problemas de los ciudadanos, un proyecto al fin y al cabo para la clase media y trabajadora, ¿no?, de la Comunidad Valenciana. Lo estamos demostrando pues intentando bajar impuestos, estamos demostrándolo con esos complementos salariales pues a la clase media y trabajadora, el complemento salarial a los jóvenes, la equiparación salarial a los cuerpos de seguridad del Estado, desde la oposición, haciendo política. Y nuestro objetivo, ¿cuál es? Gobernar. Y para gobernar vamos a ganar en las siguientes elecciones. Hervías ha destacat també que fins a gener no s'activaran els processos per a elegir els candidats.